Hola, yo soy prima Cachi. Hola, yo soy tu primo Cristian. Y yo creo que vas a ser un bebé niño. Igual pienso lo mismo. ¡Yeah, T-Boy! ¡Woo, T-Boy! Yo soy tía Norma y yo pienso que va a ser niña. Yo soy tu primo Armando, yo creo que va a ser un niño. Hi, I'm your cousin and I think you're gonna be a girl. Bueno, yo soy el tutubí de la familia. La criatura, el niño va a ser varón y lo más importante es que sea, nazca saludable antes de todo. Gracias. Quiero a baby. ¿Pero qué baby? ¿Baby girl or baby boy? Una niña. ¿Una niña? Hi, my name is Josue, boy. You think it's gonna be a boy? Yes. Okay, Biggie. Yo soy Biggie y yo creo que vas a ser un niño como este chihuín. Niño. Tres. Yo soy el abuelo. Creo que va a ser un niño. A lo que venga, pero mejor un niño. Hola, yo soy la abuela y yo digo que va a ser un niño. Yo soy la tía preferida del chihuín que va a venir. Será, yo sé que es un niño y se va a llamar Joel. No te hizo caso ahí atrás. Yo no sé si va a ser varón o va a ser hembra. Pero siempre va a ser mechita, porque las mechitas son llorones, así como los crían las nanas, los crían como hijos un igual. Entonces, sea lo que sea, siempre va a ser mechita. Así que va a ser, ya se va acabando con la barbarita, esos lloriqueos, pero hoy vamos a comenzar a tener eso, sea lo que sea, varón o hembra. ¿Y vos, mami? Bueno, yo espero, como les digo, el varoncito, ¿verdad? Pero si viene la niña, bienvenida. Pero se va, el varón va, se va a llamar Joel. Papá Noel me lo van a decir. A ver, pues tío, hable. Cuidadito, si es niña la van a tener los papás porque neto las encierra en los clóseres para que paguen el karma. Porque yo sé que va a ser un niño y va a ser un mechita y bienvenido, con solo que no saque el carácter de la nana, porque ya se chingó. Yo sé que va a ser un varoncito y lo vamos a bautizar con Teletubito. Se va a llamar Po. Uno, bueno, yo soy la tía del futuro bebé que viene. Lo pongo en las manos del Señor, que sea la decisión que Dios quiera, pero yo en mi opinión que va a ser varoncito. Y bienvenido a la familia. Desde ya, desde que dijiste que estabas embarazada, yo me alegré con mi niño y primero Dios, no importa lo que sea, pero con tal salga su anito, sea niña, bienvenido y gloria a Dios que va a salir todo bien, hermano. Bendiciones. Oh, it's recording. Oh my God. Okay, anyways. Hola, yo soy Stacy, tu prima. Yo soy la más bonita entre todas, ¿ok? Sure. Cuando ya conozcan a las demás, vas a saber que es la verdad. Pero anyways. Yo creo que vas a ser un niño, pero el problema es porque no quiero competencia. Pero I think you're gonna be a boy. I think you're a boy too. And who are you? Your cousin. You get it. The Avero has a baby. Do you think it's gonna be a girl or a boy? What do you think? What do you want? You want a girl or a boy? I think I want to say that. What? A boy or a girl. What do you want? A girl. You want a girl? Yep. Baby cousin, that's a girl? Yep. Okay. Go. Hola, querido bebé. Yo soy tu prima, la Merita. A la mayorcita, la número uno. Mentira. Yo creo que eres un varón. Estoy segura, casi 100% segura, desde el momento que supe que tu mamita estaba embarazada de ti. Espero que nazcas sanito o sanita. Si eres niña, igual siempre te vamos a querer y te vamos a jalar los cachetes. Pero yo creo que eres un boy. Hola, yo soy tu tía Roxana. Yo creo que vas a ser un niño y te esperamos con muchas ansias, baby. Aquí está toda tu familia que te espera con ansias y primero Dios que vengas con bien
y te vamos a celebrar y te vamos a querer como una persona especial en nuestros corazones. Y estamos todos felices en nuestras vidas que vienes de ya de muy lejos, y te trae la cigüeña. Me dijeron que les preguntara qué opinaban ustedes, que iba a tener la Vero, niña o niño. Varón, digo yo. Yo digo que va a ser varón. Entonces, ¿ustedes opinan? ¿Qué opinan que es? Varoncito. Varón. ¿Y qué le desean a ese niño, sea lo que sea, hembra o varón? Pero cuidar al niño, que ya vamos a ayudar nosotros que tener al niño, pues. Igual es repelito. Para que se críe. ¿Yo soy un niño? Ah, igual es repelito. Hola, Aileen, ya. Oye. Hola, yo soy Aileen y yo quiero que sea niño. ¿Qué? Yo quiero que sea niño. Bueno, al principio yo pensaba que iba a ser niña, pero soñé dos veces que estaba chineando un niño y la verdad es que creo que es varón. Bueno, en mí, de adentro de mí, yo siento que va a ser un niño. Pero yo digo que no importa si es niña o niño, con tal que Dios me lo mande sanito, suficiente. Y si es niña, la voy a querer. Y si es niño, también. Con tal que venga sanito a este mundo, suficiente. No le puedo pedir más a Dios. ¿Cómo acostar? ¿Es baby? Ajá, sí, es Karen. Ay. Oh my God, otro terremoto. Baby, smell easy, boca. Aquí está el sobre de su vida. Ábralo. No, no, mentira, no. Ya le dije. Qué tranquila me siento yo, sabiendo que yo tengo el poder en mis manos ahorita, de saber si es boy or girl. Pero para que miren, no está abierto todavía. Está bien selladito ese papelito. No lo voy a abrir todavía. Aunque la haga así, me da solo, no miro que está el cuadrito. Pero no, no se ve nada. No se ve nada. Pero no, a él estoy dando un update que todavía no lo ha abierto. Ok, hoy es el 19 de octubre
Y si me lo pueden creer, que este sobrecito todavía no está abierto. Es que en realidad, no sé por qué, pero no lo ha abierto todavía. Quiero saber, ¿lo abro? ¿No lo abro? Cada vez que me pongo a pensar, digo yo, ay no. Lo bueno que ordené las cosas, solo que el problema es que no sé qué voy a usar. Ve, aquí está la prueba, ve. No está abierta. ¿La abrimos? Ok, so, hoy es octubre 20, jueves, Thursday, October 20th. Work, whatever. Anyways, I still haven't opened, todavía no he abierto el sobrecito. Y tengo a alguien metiche aquí, a la par, que no me deja en paz. Pero, lo abro, no lo abro. Lo voy a abrir. Ya tenemos las cosas ordenadas y todo. Pero no sabemos qué es. You're nervous, right? No, you're my baby. My heart is racing right now. Yo les dije, I fucking told them. Let me see. It's a girl. Es una chica. Yo les dije, eso es lo que les pasa por estar diciendo, no, es un varón, es un varón. Yo juro que es un varón. Oh my fucking God. It's a girl. It's a girl. Oh my God. That's crazy. Apúrate, mami. Yo también así mentí. Tiene dos huevos. No leí el papel, mami. Es una chica. Ay, yo les dije que iba a ser confuso, les dije yo. Tiene huevos, tío. ¡Mami! Another competition for you, girl. Girl, there is no competition. I don't know what you're talking about. I know, because I'm the pretty one in the family. Yeah, okay, Shishi. Oh, my God. They both had the face. Oh, my God. You can't believe it, right? No, Aileen's already bad enough. Otro niño, otra niña, otro dolor de cabeza. No saben el futuro de nosotros todavía. Ay, no. ¿Qué pasó? Dale. Ven, no toquen acá. Te va a tirar. Pero no, no, vamos a salir. No, 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 dale. Vas a ver hasta que sienta el último. ¿Va? Azul, pal, 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 pal. ¿Qué es? No, es rosado. Por eso, varón. Mata. Azul. No, yo azul lo veo. Azul. Es azul. Oh, el balón. Es el balón. Okay, wait, wait. There's two. Okay, ahora entiende el azul.
Sorry. Go. Obviamente tiene. Tía, tapen la nariz. Chica, dice. Ahora ya no es niña, es chica, es una chica. ¿Te crees?